Estamos al aire, no nos queda otra, son las 10 y 5 y estamos en este momento comunicados con el diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casareto, es presidente de la Comisión Mixta de Movilidad Previsional. Muy buenos días, Carlos Maquevicius de Revista Amartya lo saluda. Estamos comunicándonos en este momento, por ahí con algún inconveniente técnico. Vamos a estar charlando acerca de una de las noticias del día, quizás la más importante, porque va a tener efectos en todo lo que viene. El gobierno nacional va a promover una nueva ley de movilidad jubilatoria. Hola, Marcelo, muy buenos días. Carlos Maquevicius te saluda. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para ustedes. Ahí está, ¿cómo le va, Marcelo? Bien, bien, acá trabajando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, muy bien. Queríamos, en principio, saber cuáles son las novedades. Efectivamente, después de bastante trabajo legislativo en las comisiones, por parte de las dos cámaras, se ha llegado a un proyecto, ¿verdad? Sí, nosotros venimos trabajando hace tiempo con la movilidad previsional. Yo soy el presidente de la comisión. Hemos hecho 16 reuniones, hemos escuchado a 24 especialistas, han participado más de 60 legisladores y terminamos con un informe de 131 páginas. De esta manera, el día lunes terminamos de cerrar los últimos detalles, así que mañana jueves a las 10 de la mañana trataremos el tema en la bicameral ya para proponer la aprobación de este proyecto de ley que hemos consensuado entre el Poder Ejecutivo y las representaciones parlamentarias al frente de todos en la Cámara de Diputados y Senadores. Diputado Federico Borges, lo saluda, ¿cómo le va? La pregunta viene más por ya un poco más metiéndonos en las cuestiones más técnicas, si se quiere. Finalmente, ¿cuál es la fórmula a la cual se consensuó o se arribó? Bueno, lo que nosotros planteamos es la aprobación de una fórmula que contemple el 50% de la variación de los salarios de los trabajadores en actividad y el otro 50% el aumento de la recaudación. Nosotros creemos que en la salida de la pandemia se va a reactivar la economía y eso nos va a permitir que ese crecimiento se traslade a los trabajadores en actividad y a los trabajadores jubilados. Así que por eso estamos convencidos que es una muy buena ley para el conjunto de los argentinos. Diputado, acá hoy hay una noticia en Clarín, porque empieza claramente a haber torpedeos, digamos, desde los medios más corporativos respecto de esta fórmula, que fue básicamente lo mismo que sucedió allá en el 2008, cuando se planteó una fórmula muy similar a la actual, pero hay una nota que llama bastante la atención, que habla que la CGT estaría molesta, si se quiere, por la fórmula. ¿Que esto, digamos, tiene un aviso de realidad? ¿Hay efectivamente algún tipo o hubo algún tipo de intervención de la CGT en la discusión de la fórmula, o esto es una fake news más, digamos? Nosotros en la comisión, te dije que escuchamos especialistas y representaciones de toda la sociedad. Puntualmente, el caso de la CGT, participaron de la comisión. Yo estuve en contacto con el secretario general Daer, estuvo Hueso Campo de la mesa directiva de la CGT y otra representación más. Además, las otras centrales sindicales, la CTA, participó Goyaski con técnico de su área, la CTA autónoma también. ¿Y sabes qué es lo que dijeron las centrales sindicales? Que volvamos a la fórmula del 2008, en el sentido que lo estamos haciendo. Así que estén atentos, es claro que tienen que estar atentos, porque estamos hablando del sistema previsional y el movimiento obrero organizado tiene opiniones. Pero no que haya malestar, porque esta es la fórmula que consensuamos justamente con los representantes del movimiento obrero. Y, diputado, le hago una pregunta. Ayer
fue la visita, la llegada de la misión del FMI a nuestro país. Incluso hubo una reunión inaugural de esas negociaciones formales con el ministro de Economía, Martín Guzmán. La pregunta tiene que ver con que sabemos que para el FMI toda la cuestión previsional en términos, digamos, históricos siempre fue muy sensible, ¿no? Es uno de los lugares a donde el programa del FMI siempre apunta para recortar. ¿Cómo ve esta situación en términos políticos? La presencia del FMI coincide con el, digamos, la noticia de llegar a este consenso del proyecto de movilidad jubilatoria. Este proyecto es un proyecto de ley que armamos en la Argentina, el gobierno argentino en representación del pueblo argentino que nos votó en octubre del año pasado. De esta manera, diálogo con el Fondo Monetario ha habido siempre. Yo te puedo hacer la historia de 1944 hasta acá, cuando Perón no quiso ingresar al Fondo Monetario, de cuando lo derrocaron por un golpe y Aramburu firmó el primer stand-by en 1956. Y desde ahí hasta acá, cuando Néstor Kirchner decidió pagarle al Fondo Monetario los 9.000 y pico, casi 10.000 millones de dólares que se debían para no aceptar condicionamientos. Pero da la casualidad de que Macri se endeudó en 44.000 millones de dólares en un año y medio, entre 2018 y 2019. Así que el Fondo Monetario vino el otro mes, vino el mes pasado, vino ahora y va a seguir viniendo, porque la Argentina tiene que renegociar las condiciones para poder devolver eso a lo largo del tiempo, liberando recursos para que la Argentina pueda crecer. Ahora, que nosotros hablemos no significa que vamos a hacer lo que nos manden de otro lado. Acá las resoluciones de los problemas argentinos las discutimos entre nosotros y con el pueblo argentino. Y en este caso, esta ley es un beneficio para los jubilados. No vamos en clave de qué ajuste se va a hacer o qué recorte se va a hacer, como un plan liberal. En este caso, todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es aportando recursos para beneficio del conjunto de los jubilados en la Argentina. Diputado, metiéndonos ya más o previsionando un poco lo que pueda llegar a suceder ya en el recinto, ¿no? Claramente lo que estamos viendo, o por lo menos las primeras manifestaciones de la oposición respecto de la fórmula, es que están en contra, vaya novedad. ¿Cómo ven ustedes lo que va a pasar efectivamente una vez que se esté tratando en el recinto el proyecto de la nueva fórmula? Estamos en comunicación con el diputado nacional Marcelo Casareto, es el presidente de la Comisión Mixta de Movilidad Previsional. Me parece que se cortó ahí, le pido a Carlitos. Hola, diputado. Casareto, sí, acompaña el diputado. Bueno, está trabajando en la comisión, vamos a hacer una breve, a ver si lo podemos recuperar. Hola. Ahí el diputado. Hola, diputado. Sí. Bien. Estamos con problemas de comunicación. Sí, sí, ahí está. Bien, 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 lo recuperamos entonces. Fede. No, la pregunta venía por el lado de qué es lo que ustedes previsionan que va a pasar en el recinto respecto a las primeras manifestaciones de la oposición, que obviamente está en contra de este proyecto. ¿Los números están para una aprobación? ¿Cómo ven la discusión en el recinto? Bueno, es un tema complicado, ¿no? Nosotros tenemos 117 diputados para votar y para sesionar necesitamos 129. Así que siempre necesitamos el apoyo de bloques de la oposición. Juntos por el Cambio ha dicho que no va a votar, así que tenemos que buscar el consenso en partidos provinciales, en partidos de los bloques federales y demás. Somos optimistas y pensamos que vamos a tener el número para sesionar y para aprobar esto antes de fin de año, y que ya los jubilados en el mes de marzo cobren con el aumento que marca esta ley. Diputado, la última pregunta y lo dejamos trabajar y volvemos a agradecerle muchísimo por esta comunicación. Lo saco rápidamente de esta cuestión y en su carácter de diputado.
¿Usted cree que pueda llegar a salir este año el impuesto solidario por única vez a las megafortunas? ¿O le parece que ya es algo que va a tener que trabajarse directamente el año que viene? Yo soy uno de los autores, así que he firmado junto a Carlos Heller, Máximo Kirchner y demás. Así que, por supuesto, nosotros aprobamos el dictamen de comisión y estamos esperando que se trate en el recinto. De mi parte, bueno, ya te digo, soy uno de los autores, creo que lo tenemos que sancionar. Muchísimas gracias por esta comunicación, diputado. Le agradecemos muchísimo que haya tomado estos minutos para dialogar con Revista Martia. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Un gran abrazo. Pasaba entonces el diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casareto, presidente de la Comisión Mixta de Movilidad Previsional.